Estoy con Maximiliano, que ya varias veces, en varias oportunidades, ha estado con nosotros, ya comentándonos acerca de cómo está la situación. Fuimos los primeros contactos que tuvimos cuando comenzaba la pandemia. Maximiliano, ¿cómo está? Feliz 2022, gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes a todos ustedes y la Argentina. Y qué lindo ver en la pantalla, esta es la calle donde yo vivo, eso es Montparnasse. Todo calculado, ¿eh? Le dieron en el clavo, la verdad que está bueno. Sí, justamente ahí vivo, en el sexto piso. Muy bien, punto para el editor, me dicen acá, y para los buscadores de imagen, los chicos que están trabajando en producción. Bueno, Maxi, bueno, 0 horas, 23 y algo ahí en París. No, acá son las 9 de la noche ya. Sí, las 9 y media de la noche acá. Muy bien, muy bien. 9 y media de la noche. Invierno, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que se ve en la calle, Maxi? Bueno, yo te cuento que en Entre Ríos, justamente, bueno, justamente están dando recomendaciones tras los eventos masivos. Estamos en pleno verano con temperaturas extremas que no hemos tenido desde hace muchos años. Estuvimos cerca de 40 grados la semana pasada. Sensación térmica en algunos puntos con 41 grados. Y que obviamente invitó a la gente a salir, a disfrutar un poco de todo esto. Se han disparado los casos, ¿no? Pero ¿cómo está la situación? Ustedes que van un poquito más adelantado que en esta parte del mundo. Bueno, acá Francia es muy, muy particular. Aparte de todo lo que es Europa, París, una de las ciudades más transcurridas, ¿no? Acá por el momento está haciendo frío, un frío un poco raro. De hecho, tuvimos una semana un poco veraniega, una cosa rarísima acá en Francia. Pero creo que eso es porque el planeta creo que ha aumentado velocidad, una cosa así, y hay una aurora boreal media rara. Pero bueno, ahora el frío comienza hoy. Hoy está comenzando el frío. De hecho, cuando venía se veía un poco de que estaba cayendo un poco de nieve. No se esperan nevadas fuertes acá en París porque realmente hace años que no nieva fuerte. Pero bueno, la gente sigue saliendo. Y en cuanto a la pandemia, es preocupante porque ahora somos el sexto país del mundo con más contagios, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Acá, sobre todo en París, no se siente mucho la presión del confinamiento, aunque se escucha de que nos van a confinar de vuelta. No hay una fecha, pero todos los medios de comunicación y la gente misma están haciendo impulso hacia la tercera vacuna, ¿no? En vez de decir, bueno, vamos a confinar de vuelta, prefieren apoyar, concentrarse en la tercera dosis y ya. Por ejemplo, yo que iba al gimnasio, les cuento mi experiencia, ¿no? Uh-huh. Un día voy al gimnasio y me cierran la puerta a mí y me dice, si usted no tiene las dos dosis, no puede ingresar. Yo me quedé congelado, o sea, desplazado totalmente y me sentí muy mal. Obviamente, conseguí la vacuna, tardé un mes en conseguir las vacunas. Voy al gimnasio y me dicen que yo debía un mes atrasado, ¿no? O sea, la cosa sigue igual, los bancos te siguen cobrando y cosas así, pero te complica mucho el vacunarte acá. No, claro. Es que te vacunás y al otro día puedes hacer tu día. No, tiene un proceso. Y ahora yo tengo que esperar hasta fines de enero para la tercera dosis recién y poder ingresar al gimnasio de vuelta. ¿Cuál es dosis que te has aplicado, Maximiliano? ¿Cuál es la vacuna? Porque hay alguna que no están permitidas en Europa, ¿no? No, en Europa Sputnik. O sea, el que quiere viajar a París o a Francia o a cualquier parte de Europa, no se vacune con Sputnik porque no te dejan entrar. No digo que sea mala ni nada, yo qué sé de eso. Claro. Lo único que digo es que acá no están permitidas esas vacunas, uh-huh. Ni tampoco qué solución le van a dar después, ¿no? Porque hay un montón de gente vacunada con esa vacuna. Claro, en Argentina. Yo tengo Pfizer. Pfizer, bien, bien, bien. Bueno, en Argentina, por ejemplo, tenemos las aplicaciones, ¿no? Cuidar Mi Argentina, donde obviamente ya se está exigiendo este certificado para las personas que ingresen a los eventos masivos y demás. Sabemos que hay varias actividades ahora. Aquella persona que no tengan esta aplicación, bueno, lo pueden mostrar el carné, ¿no? En Italia, por ejemplo, hay un Green Pass, que bueno, lo tenés que tener, te lo dan, obviamente, presentando todos los papeles correspondientes. Y en cuanto a lo que decías de la vacuna, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, la Sinopharm, que tampoco estaba aceptado en algunos lugares de Europa, pero la tercera dosis te la aceptan para darte esa tarjeta. Por ejemplo, si vos te vacunás, no sé, con AstraZeneca, por ejemplo, ya te dan ese carné o ese permitido. Y preguntarte, ¿cómo va el tema del avanzado de la tercera dosis? Aquí en la ciudad, por ejemplo, ya se está aplicando a mayores de 60 años. Bueno, acá, como te digo, París es muy particular porque, bueno, es una de las ciudades más grandes del mundo, tanto como Londres. Acá la tercera dosis ya está aplicada para mayores de 18 años. Uh-huh. A partir de los 18 para arriba,
creo que hasta los 60, ya se pueden vacunar. Acá hay una velocidad con la vacuna, la gente quiere que se vacune, pero también está el contra, ¿no? Los antivacunas que están Claro. presionando, que antes eran pocos y ahora son un poquito más, ¿no? Y ahora con excusa están metiendo a los chicos, que la vacuna y que más. Con efecto secundario, con la vacuna. Acá, por ejemplo, no hay mucha queja, o no sé si controlan los medios y eso, pero no hay mucha queja. Yo me vacuné por el hecho de que si yo no me vacunaba, no me daban el pase sanitario. Y ahora voy a contar un dato increíble del pase sanitario, y esto es Francia, para que se den cuenta de lo que es el tercer mundo, ¿no? Yo me vacuné porque tenía que ir al Festival de Cannes, y si no, no me dejaban entrar. Acá, si no tenés la vacuna, no tenés el pase, y sin eso no podés sentarte en un restaurante, en cualquier restaurante de Francia, a tomar un café. ¿Por qué? Porque si a vos te hacen una inspección y verifican de que vos estás ahí sin vacuna, al negocio le multan con 15.000 euros. Y eso nadie quiere. Claro. En mi caso, yo me vacuné con la vacuna y me pusieron en los papeles, me pusieron que yo tenía las dos primeras dosis. Y eso para mí es un problema, porque yo ahora voy a un café y tengo que explicar por qué tengo dos dosis primeras y no tengo la primera y la segunda. A mí me impresionó, o sea, Francia, primer mundo, cometiendo esos errores, bueno, cualquiera los comete, ¿no? Pero mis papeles están súper mal. Claro. Súper mal. Ahora tengo que ir a remediarlos, no sé con qué cara y si me van a recibir todavía, para poder reparar eso. Es una locura, porque yo cuando me vacuné, de hecho no sé si son la misma dosis o qué, pero me pusieron en los papeles figura que yo tengo la número uno y la número uno. ¿Viste? Eso se complica, a mí me complica bastante. Sobre De hecho, en todo, los gimnasios claro, te miran feo. sobre todo Maximiliano, en el tema de esto que comentaba, el tema de los restaurantes, los cafés, para ingresar alguna actividad cultural, teatro, cine, lo que sea, o Cannes, donde vos tuviste que estar, los controles sobre todo, ¿no? El que decir, no miramos para otro lado, controlan los propios comercios, porque no es joda, no es que te van a perdonar. Allá se aplican multas y multas severas, 15.000 euros, es muchísimo Sí, dinero. totalmente. Es y no es, porque te explico cómo es la cosa. Si bien hay una fachada de un control y todo lo demás, pero después está la otra parte, ¿no? La gente que falsifica, casi falsifica mucho esos documentos y te los aceptan. O por ejemplo, tenés a tu sobrino o tu hijo con el mismo apellido. Y vos tenés 60 años y no te querés vacunar, tomás esos papeles y vas y pasás al restaurante. Pero ojo, cuando pasás un control con un escáner y salta ahí que esos papeles no son tuyos, ¿la multa de cuánto es? De 5.000 A vos, para vos, claro. por hacer eso, ¿no? 5.000. Y ahora está aplicado cárcel. O sea, no sé hasta qué punto vamos a llegar. En Cannes fue un desastre. Yo, de hecho, cuando tenía los papeles, obviamente, la vacuna, y no me pidieron nada de seguridad, nada. Pasé a la sala, a la gala, no me pidieron nada. Ni siquiera me escanearon tampoco, es una cosa impresionante. Y entonces hay dos contras, ¿no? Voy a decir, pero hay un pro y un contra. Voy a decir, bueno, estoy Claro. vacunado, puedo pasar y soy inmune. Y después decir, pero ¿qué está pasando acá? No hay un control, era todo cuento, ¿viste? Todo aire. Pero bueno, yo creo que hay que apoyar poder avanzar y salir de esta pandemia como sea. A como dé lugar, mientras menos vidas se pierdan, ¿no? Maximiliano, es la época más complicada, más allá de que, bueno, el virus entró aquí en la Argentina en pleno verano, ¿no? Pleno finales de enero, si no me equivoco, principio de febrero del año 2020, el 20 de marzo del 2020 se decretó la pandemia en la Argentina. Bueno, ahora está con esta variante Omicron también, que a su vez es más contagiosa, pero es como que se aloja el virus en la garganta y no en los pulmones, pero bueno, también complica a aquellas personas, según los datos de los profesionales, ¿no? Que no tienen la vacunación completa. Bueno, y esto es la idea, ¿no? De querer ver cómo están ustedes, cómo está la situación en cuanto al trabajo también. Bueno, me imagino que vas a pedir trabajo en algún sector o te vas a postular a algún puesto y también te piden todo lo que tiene que ver con la vacunación, ¿no? Totalmente, y eso no es nada, lo que es fábricas y empresas es lo primero que exigen la vacuna para poder ingresar al trabajo. Eso es lo primero. Acá no hay tu tía, acá te vacunás, vas a laburar. Y si no, bueno, yo qué sé, perder tu trabajo. Pero ahora se está priorizando mucho la idea de trabajar desde casa. Que yo qué sé, no creo que todos puedan hacerlo, ¿no? Claro. En un principio yo podía hacerlo, ahora no, ahora estoy con mis cosas, pero a lo que voy es lo siguiente.
No sé hasta dónde Francia va a tolerar esto, porque se viene un confinamiento. O sea, se escucha por todos los medios, todos los países ya están tentando a cerrar. Alemania, bueno, ya cerró, pero Francia, más que nada por la presión internacional y París, va a demorar mucho. ¿Cerró O frontera capaz que Francia, sea. Maximiliano? ¿O cerró el ingreso de extranjeros? No, no, Francia no. Francia no ha cerrado. Ha Bien. cerrado Alemania. Alemania, bien. Alemania ha cerrado. Ah, no, lo que ha hecho Francia estos últimos meses fue aumentar las restricciones. Por ejemplo, ahora nosotros en la calle tenemos que usar barbijo. Eso, el año pasado, hace un mes atrás, era normal. Yo andaba sin barbijo. Ahora, salís de tu casa, barbijo, en el metro, barbijo y demás. Vamos para atrás nosotros, ¿eh? Por Omicron, creo que es por Omicron, pero bueno. O sea, vamos para atrás, pero la gente ya está un poco más acostumbrada, ya no hay tanto revuelo. Las protestas de los antivacunas es lo más fuerte que hay acá. De los antimáscaras ya no. Eso ya dejó de existir. Bien, Maximiliano, y bueno, y me comentabas ayer cuando hablábamos en privado de que Marley llegaba hoy, si no me equivoco, ahí a París, y esto preguntar también, porque nosotros estamos también dentro de los países críticos de Sudamérica como para ingresar a lo que tiene que ver con Europa, ¿no? Sí, bueno, llegó él y Mirko, la verdad. Le sacaron un paseo en auto y demás. Mañana capaz voy a verlo. Mañana o pasado. Se queda el 4 y 5 y 6 con nosotros. Hacemos un paseo. Bueno, ellos ya conocen París, pero vienen a hacer el programa de Por el Mundo. Y bueno, ahí sale Walter Di Mantova, que le hiciste una entrevista, creo. Él con su auto clásico agarró y lo sacó a una vuelta y demás. Ah, muy bien, eh. Sí, no, muy simpático, súper contento. Estuvo Lizzie también, acompañando. Y yo hace mucho que no veía el programa, la verdad, siempre lo había visto. Así que bueno, ahora nos toca vivirlo desde acá. Así que si todo acompaña, capaz que salga en el programa también y me puedan ver ahí por la televisión argentina. Muy bien, ¿Quién sabe? Maximiliano. Agradecerte por tu tiempo y no quiero dejar de preguntarte por tus proyectos también, cómo va lo tuyo. El primer contacto fue cuando hacías chipas en París, luego también Ah, sobre sí. tus obras y demás y tus proyectos. ¿Cómo va todo esto? Lástima que no te mandé fotos porque acabo de venir de un taller, de hecho tengo toda la mano sucia. Estoy haciendo un carro de chipas porque voy a lanzar una franquicia en París. Y le recomiendo a la gente, bueno, si puede hacerlo en Argentina, que lo haga, porque con esto de la pandemia no sabemos qué va a pasar. Así que yo agarro lo que pueda de laburo Claro. y estoy haciendo va a ser el primer carro de chipas en París y en Europa. Así que lo estoy haciendo bien, bien. De hecho, se llama el Autómata Méliès 1.0. Y estoy haciendo otro también de alfajores, pero este es el primero. Me estoy enfocando en eso porque tengo todo el año completo con una película que se va a filmar acá en París que se llama El Perfumista. Está como invitado Jean Reno, es un actorazo francés, ya de 80 años, ya se va a retirar del cine. Así que posiblemente mi película sea la última película que la haga. Quieren hacer una serie, pero yo quiero que sea una película única. Es una película fantástica que trata sobre nazis, magos y magia y demás. Y bueno, es una historia, no voy a hacer spoiler. Y ahora ya está en proceso proceso creativo todavía. No pasó ni a producción, ni a postproducción, ni nada. Así que me estoy enfocando en eso. Para mediados de este año, 2022, podemos tener unos avances. Así que no te preocupes, yo te voy a mandar las fotos y todo. Y hacemos otra nota hablando de esto, y si podemos invitarlo a Renault al programa, estaría Sería genial. genial, sería genial, ¿eh? Maximiliano, como siempre, agradecerte por tu predisposición, por tu tiempo, la gentileza de hablar siempre un ratito con nosotros. Y bueno, ojalá que esto del confinamiento sea solo una versión, ¿no? Porque, bueno, esperar que mejore todo esto y que podamos, vamos a hablar en criollo, ¿no? Zafar de toda esta situación. Así que te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias y bueno, fuerza para toda la gente y a laburar, nada más. Así que bueno, para la próxima, nos vemos. Gracias, Maxi. Hasta luego. Hasta Maximiliano luego. Barrientos, qué grande, Maxi, desde Francia y justamente hablando de todo lo que tiene que ver, todo lo que está atravesando, ¿no? Pleno invierno en esta hermosa ciudad, ¿no? La Ville de Lumière, nos dicen ahí. Ver toda esta imagen de noche es realmente espectacular, espléndido, ¿no? Bueno, ¿cómo está atravesando la situación? Se habla de confinamiento en París también. Alemania nos comentaba Maximiliano que cerró las fronteras. Vamos a ver si podemos dialogar con algún argentino para conocer un poco la situación, todo lo que se está viviendo en este lugar del mundo. Hermosas las imágenes
Del dron, ¿tuvieron ahí, chicos, haciendo las imágenes del dron espectaculares, ¿eh? Muy, muy linda, ¿eh? Muy, muy. La verdad que dan ganas de ponerle ahí música espectacular, y pasear, dar un paseo en el bateau, ¿eh? Ahí justamente. Lo que son esos edificios son fantásticos, realmente. Che, qué lindo. Bueno.